Que lo... Damas y caballeros, demos la bienvenida al dueto número 8 de México, Nuria Diosdado y Joana Jiménez. Pantalla al finalizar esta rutina. Rutina de las mexicanas. Estamos con Nuria Diosdado y Joana Jiménez, ambas excelentes exponentes de la natación artística, son medallistas en los Juegos Panamericanos del 2015, que fueron en Toronto, medallistas en los Juegos Panamericanos pasados, 2019, que fueron en Lima, y obviamente me imagino que quieren hacer el 3 hoy en Santiago 2023, también quieren ser medallistas. Excelente, las mexicanas, excelente. Para que sepan, ellas estuvieron en el pasado mundial de Japón, Fukuoka, número 9, salieron novenas. Ya son nivel mundial. Lo que estamos viendo ahora en este Panamericano es realmente de excelente, excelente, excelente competidoras. Y Nuria, una de ellas, tiene 33 años y ha participado en 2 Juegos Olímpicos. Aquí me aparece 2012-2016, que excelente. Ella es deportista olímpica. Olímpica, exactamente. Muy bueno, muy buena la dificultad que tuvieron, aparte de sus elementos, que seguramente eligieron el grupo A, que es el más difícil, porque cada elemento tenía mayor dificultad por los giros. Muy buenas las dos exactas, excelente la flexibilidad. Estamos hablando acá de un nivel muy alto de las mexicanas. Vienen trabajando, México viene trabajando muy fuerte lo que es natación artística. Y miren cómo están, cómo se pone aquí el estadio, cómo las aplauden, cómo está la barra de México. Y para qué decir las entrenadoras, ¿por qué? Porque es puntaje 250.2333.
puntaje para quedar arriba. Ahí está el número uno al lado de la sigla de México. Quedaron una, uno, primeras en muy el ranking. Muy buena, como decía, la ejecución está altísima, los puntajes fue altísimo, porque realmente la ejecución estuvo de muy, muy alto nivel. México, increíble. Felicitaciones a México.